Ok, aquí tenemos un video más. Aquí les traigo otra herramienta completamente free y gratis. Y al parecer esta herramienta está haciendo liberaciones para los equipos Oppo, Vivo, Xiaomi y equipos que manejan procesadores Qualcomm y MediaTek. Está haciendo liberaciones. Ok, yo pues las traigo, se las comparto y pues la iremos probando poco a poco y le sacaremos otros videos si se requiere, ok. Bueno, sin más que decir, pues empecemos, le vamos a dar un resumen rápido a ver qué trae. Ojo y aclaro, como vieron al principio, si van a usar Windows 10, desactiven la protección en tiempo real de su antivirus, y si usan Windows Defender, desactivarlo también, o cada que la vayan a abrir la herramienta, porque se las va a detectar como una amenaza. Ok, les aclaro eso para que no me empiecen a decir que tiene virus o etcétera. Y si no, usen Windows 7 para que no tengan ningún tipo de problema. Bueno, sin más que decir, ahora sí vamos a darle un chequeo rápido. Aquí trae para flashear equipos. Ok, ¿qué más? Flash. Al parecer aquí trae para cargar los archivos para equipos con procesadores Qualcomm, como están viendo. Ahorita vamos a hacer un resumen rápido, ya si sigue funcionando o se mantiene funcionando, porque esta está craqueada y libre o freeze. Si se mantiene funcionando le sacaremos otros videos, ok. Pues aquí también trae para borrar y hacer un flashado. Aquí dice que también aquí trae para borrar cuenta Google. Aquí auto reboot, lo reinicia, ok. Para equipos Qualcomm vamos a pasar a flash, a equipos MediaTek. Ok, vamos a checar aquí. Pues aquí pondríamos el archivo y aquí trae equipos para flashear, equipos MediaTek. Aquí está flash, o aquí para borrar el dispositivo y aquí para actualizar el firmware. Aquí, ¿qué más vamos a ver aquí? Aquí me muestra los procesadores MediaTek soportados. Tiene que venir, me imagino, aquí soportado, si no, no va a funcionar. Y aquí unas versiones. Y aquí memoria eMMC o UFS. Ok, vamos a pasar a los Xperia. Aquí están Xperia. Al parecer también aquí dice flash sistema, flash kernel, wipi data y wipi cache, y también flash best man, que está para Sony Xperia. ¿Qué más? Pues ya aquí estamos en la flash. Aquí pues aquí nos aparece el puerto Qualcomm o ADB, dependiendo. ¿Qué más? Vamos a pasar a un log rápidamente. A ver, aquí equipos Oppo. Aquí vienen los equipos soportados que vas a poder liberarlos. Incluso al parecer puedes desbloquear el bootloader. Tienes que venir aquí tu equipo en la herramienta. Si no viene, no te va a funcionar. Pues aquí hice un lock, como están viendo. Pero pues también hay que calarlo. Un ejemplo, lo agarramos y le damos aquí. Y nos tiene que hacer un log, liberar el equipo, ok. Ya les explicaré en otro video cómo hacer los pasos si no tienen conocimiento. ¿Qué más? Aquí está para factor reset, wipi data solo, formatear datas y también aquí quitar cuenta Google. Vamos con los equipos marca Vivo. Aquí están todos los que están soportados, podemos liberarlos. Igual de lo mismo, y aquí le damos y estaremos liberando nuestro equipo. Ahora los famosos Xiaomi. Todos los que traen soporte, aquí están todos los que están soportados. Todos los que vienen aquí se van a poder liberar. Tiene que venir aquí tu equipo. Si no viene aquí, no te va a funcionar.
pero ya le sacaremos otro video. Aquí donde yo estoy, aquí en Tijuana, Xiaomi casi no llegan. Es muy raro que me llegue un Xiaomi, pero igual si me llega uno, lo vamos a hacer experimentos o probar. Aquí Bot Brother, Bit, aquí queda aquí. A estos equipos al parecer le podemos desbloquear el... Bueno, no hice un lock. Bueno, como está aquí un lock y lo ponemos con esto, a lo mejor si no lo desbloquea, tendríamos que hacerle pruebas. O algún conocedor muy avanzado puede hacer alguna prueba y si le funciona dejar en los comentarios. Igual aquí tiene lo mismo. Aquí Calcon, Snapdragon. Equipos MediaTek. Ahorita pasamos con todos los equipos Calcon. Ahora equipos MediaTek. Empezamos con los Oppo. Creo que son los mismos. A ver, vamos a darle un rápido un chequeo aquí vivo. Me los acomodo un poquito diferentes porque aquí dice MediaTek, Xiaomi. No, aquí vienen otros. Redmi Note 8 Pro, Redmi 9, Redmi 9A, Redmi 9C, Redmi Note 9 Merlin. Ok. Aquí para leer. Leer 1, leer C2, leer 3, leer C11, 15. Modo de desbloqueo en modo metal. Modo metal 1. Modo metal 2 está apagado. Modo metal 3 está prendido. Y modo metal 4. Aquí hace un formateo. Aquí como aquí hice un bypass. Eso lo tendríamos que probar. Vamos a pasar rápidamente a la pestaña ADB. En ADB pues al parecer, a ver, ADB menú especial. Bueno, esto ya tendríamos que probarlo. Aquí como están viendo, como que resete aplicaciones, desactiva aplicaciones, activa aplicaciones y desinstala aplicaciones. Todo muy interesante esta función. Aquellos que tienen virus o quieren quitar alguna aplicación o desactivarla, esta función les va a ser muy útil. Eso que está aquí, especial modo, desactiva cuenta Mi, como están viendo aquí, cuenta FRP o cuenta Google, modo genérico, y para equipos Galaxy desactiva J a equipos Oppo, vivos borra, ok, aquí que borra algo de los teléfonos, marca vivo. Y aquí desactiva la protección a los Xperia. Y aquí ADB Multi. Aquí lo reinicia a modo Fastboot. Activa el puerto Yang. Y borra el User Lock. Se ve interesante la herramienta. Modo ADB, vamos al modo Fastboot. Ya para acabar rápidamente. Aquí dice que desbloquea el Bulbader. No sé si es MediaTek o Qualcomm. Igual podemos probar. Aquí que lo vuelve, aquí lo desbloquea. Aquí lo cierra. Aquí equipos marcados, quita la cuenta, método 1, método 2, método 3. Aquí borra cuenta Mi. Aquí genérico FRP. Aquí reinicia el equipo a modo normal. Aquí lo reinicia a modo EDL2. Lo reinicia a modo DL1 o normal. Y para equipos compradores de Spectrum también quita la cuenta Google. Y aquí hace un factor reset de fábrica. Muy interesante la herramienta. Bueno, le hicimos un resumen rápido. Espero te sirva, la pruebes, deja en los comentarios y si no, espera a que yo le saque otros videos haciendo pruebas. Aquí acabamos el video y así que nos vemos en un próximo video.